qué rico huele. A madera. Hola. Mira, hasta nos, va, nos están recibiendo por los, ambos lados, mire. Bien VIP, mire, bien. Qué bonita está, mira, está volando. Mire la bandera salvador. Ah, no, no, la bandera salvadoreña. Qué bonita está el de la esquina. Mira aquella mesa, ve. ¿Será que no podemos sentar allá? Oh, aquí hay una mesa grande. ¿Cuántas personas? Seis. Seis. Aquí está más iluminado. ¿Sabes que es la mejor vista? Mire, mire, de casualidad. Aquí no hicieron una película donde se tiró un hombre y se colgó de ahí. Fium, no, se cayó. No. No. Disculpa, el otro. Es que yo quería hacer eso. Es que ella, ella no la conocemos. Ahí la recogimos. Muchas películas, mira ella. Hola. Sí. Yo. Aquí, yo. Hay mesa grande allá. Pero es que está más. Pero aquí está más iluminado. Sí, aquí está. Y hay una pared, mira, prenden las luces. Ya prenden las luces, dice. Ah, enciendan las luces. Ah, entonces sí. Ya está ocupado en la esquina. Ahí entonces se pueden unir. Ah, pues sí, es cierto. Y aquí tenemos una vista de afuera. Sí. Va, entonces a este lado está bien. Ya me entendió, ¿verdad? Yo también vi ocupado acá, pero ya no había visto que había. Pero de este lado, digo yo, ve. Allá está. Ah, pero yo no había visto qué lado. Huela. Qué chivo, ¿dónde vamos a comer? Son de puro de cuero. Madera, de madera de todo. Puro cuero. Esto, pero madera, bien, fino. Cuero, fino. Cuero, fino. Está bien, pero bien, pero bien, pero bien fino. Vamos a estar bien, bien VIP. Vaya, esto es lo que queríamos, ve. Algo así queríamos nosotros, por eso que habíamos luchado todo el día. Qué cómodo. Sí. Qué rico. Sí. Mire, el olor a madera rica. Ajá, algo así. El olor, el color, la hechura, la calidad de la silla. Allá era de Italia, Francia, aquí de Guatemala. Aquí Guatemala. Allá El Salvador, pupusa, quizás vende allá. Pero mire, vende la bandera. ¿Qué más van a vender si es de Salvador? Ajá, pupusa. Ahí está la bandera del Salvador. ¿Y esta es la bandera del Salvador? No. De Guatemala, hijo. Primero que nada, tampoco de Guatemala. De Guatemala es celeste. ¿Sabe qué es lo que yo necesito ahorita? Así, así antes de que comida. Una botella de agua. Miren, miran ricos los chicharrones. Estos que son enchiladas con curtido también se miran ricas. Mixto de salchicha, enchilada, curtido, chicharrones, carnitas, ensaladas, crema y sopa. Seis quetzales, como menos de un dólar, como 80 centavos. Es que ya no voy a poder pedir nada de tomar, ¿sí? ¿Ah? O sea, es que no aguanto la sed. Y agua, es agua. Después puedo poner de la lluvia, voy a tomar. Ajá, ya ayuda a juego así, ¿ves? No, recuerden que esta invitación es gracias a... Es gracias a... Como no desayunamos... Gracias a... Bueno, sí desayunamos, ¿no, verdad? Ah, no, si no hemos comido todo el día, ¿verdad? Nada, todo el día. Vale, entonces... La invitación es de parte de Melvin López. De parte de Melvin López. Y a mi tía Portillo. De parte de Edgar. Edgar Ángeles. Edgar Ángeles. De parte de. ¿Cómo se llamaba Portillo? Iris Peñate. Iris Peñate. De parte para la Bessy, para la Nayeli, para mí, de parte de Junior. Junior. Quiero ver de parte de quién más. De parte de Álvaro Portillo, que nos mandó para las sodas también. Álvaro Portillo. De parte de la madrina de Sapo para los cafés. Vamos a pedir café también. Cafecito, pues de parte de la. Ajá. Entonces de parte de Melvin, de parte de la madrina, de parte de Iris Portillo, de Álvaro Portillo. De parte de Junior, de parte de Jonathan Acevedo. Ah, también Jonathan Acevedo, ¿se acuerdan? También. De parte de Jonathan Acevedo, de parte de Edgar Ángeles.
Gracias a todos. Gracias. Sí, 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 sí. Así que... Sí, estamos muy agradecidos con ustedes porque prácticamente este viaje fue así de imprevisto, Bacama. Pero no nos esperábamos que tanta gente nos fuera así a mandar. Y que ahora fue en TikTok. Y ahora y por TikTok, Bacama. Ajá. Ahora tiene algo de gracia a su vicio en TikTok. Ajá. Gracias a quién. Gracias, Nano, gracias. Al diablo también que le dijo. Nano le enseñó el vicio a la Bessy. La vez y me lo enseñó a mí. Y ahora todos juntos somos los TikTokeros 4K. Y aprovechando que estamos aquí, de verdad, estamos celebrando el cumpleaños de los gemelos ahí, de Nano y de Nano y de Freddy, que están cumpliendo, los dos están cumpliendo 21 años. O sea que ya puedes sacar la pesada, Nano. Pues la... Ya puedes tener tarjetas de crédito. Ya puedes tener tarjetas de crédito. Ajá. Depende, yo tengo, no sé usar. No pasa nada. Y yo tengo tarjeta de crédito también. Ah, pues sabes usarle. Suerte. No le sabes ni qué le ha pasado a Irene. Hola. No, pero allá los exámenes, allá, siempre, allá, y ya con eso lo vas a cambiarla. ¿Cómo? No, solo vas a comprar, a sacar los exámenes allá y vas al BMT y te hacen el cambio, no tienes que pasar los exámenes de nada, no, solo el cambio. Sí. Va a sacarla también. Va a sacarla, ¿viste? Ahorita ya licencia médico, ¿la puedo hacer eso? Sí, no, porque creo que necesitas la original, la liviana. Ajá. Imagínese cuando paren los policías a la mujer. Vamos a traerla, Nana. De un día para otro, no querés ir. Necesito agua. Ha quedado quieto, Nano, ahorita. Ahí te ha quedado quieto, Nano, por un tiempo. Yo creo que Nano ni querer va a salir. Ajá. Ni va a querer salir. Ah, no va a querer salir, sí. Y yo ni entendía qué decía. Ni querer va a salir. No, aquí tenía la misma táctica. No aguantaba la silla. Vaya, entonces, hagamos de cuenta que estamos en Faesca. Y hay que pedir así como tipo buffet. Para rolar. De todo. Un poquito. No poquito. Bastante. No hemos comido todo el día. Andamos filo. Ajá, andamos filo. Chicharrones. Y esto como de cama. Chicharrones, sí. Y postre. Postre o entrada. Como le digo, una la vez esa que anduve por tour, que fuimos allá. Primero fuimos con la Gladys, Barra y Yancy y los niños. Primero fuimos a... Eso fue cuando el canal empezaba, que solo estaba Nano, estaba la Gladys, Barra, y obviamente la Nayeli, pero en ese tiempo no salía la Nayeli, estaba chiquitilla. Entonces fuimos a darnos un tour, que primero fuimos al lago este de Atitlán, o sea, Panajachel. Luego pasamos por Chela, bajamos por San Marcos, llegamos aquí al lado este de San Felipe. Ahí comimos los chicharrones que jamás en mi vida he vuelto a probar chicharrones tan ricos. Así en la calle. Ni los de allá de Rincón. No, ni los de allá de Rincón. ¿Saben lo que yo sí tengo? Unos chicharrones de la calle, pero qué rico. Ni los míos. Ni los de Pei, sinceramente. ¿Saben lo que sí tengo de probar? Y se me antojó una vez desde que lo vi en un video. Los chicharrones. También, desde que Pei también contó de que la Pepa había comido. La mariscada de Pei. No. Del ceviche de huevos de toro. Aquí en Guatemala. Eso lo anhelo con todo mi gran antigua. Ahí lo hay. La pepa se pregunta. Eso quiero probar. Qué raro. Ahí lo encuentra uno. Sí, raro. Quiero comerlo. Mándalo a comer. Raro, pero. Este camarón. Mándalo los puestos. Qué raro. Mira los resultados. Pero. No, yo quiero comerlo y no para eso. Imagínate, yo lo como. Quiero comerlo porque. No entendiste, sí. Vaya. No, voy por otro lado, no por el lado del lado que está diciendo vos. No, no estoy diciendo eso. Vaya. Para los hombres bueno. Que se ven los resultados, pues. Ajá. Vaya, entonces. Chicharrones definitivamente tenemos que pedir. Yo pensé que me iba a decir que le fuera a hacer un puño a la presa. Podemos pedir sopa. Podemos pedir sándwich, Nano, sándwich, se trataba de un sándwich.
Ey, cuando hizo ese sándwich Coco en el micro, no comiste vos. Ah, vos decís que no hayas comido, sí comiste sándwich ahí en el carro. Ah, pero es que sola, pero le compartí a usted. Ah, una mordida no más comí yo, oiga. No, pero para no comer nada todo el día. ¿La qué? Ah, purga. Porque yo de allí no he comido ni chucherías porque ahí está el churro. Y mire, ¿verdad que esas son entradas? Sí, será porque dice entradas aquí. Entre meses. Ah, sí, entradas. No, pero es que aquí dice las tortillas dorado con guacamole. Qué rico. Ah, hay que pedir ya desde eso. Y 25 quetzales. Aquí está bien barato aquí. Sí, bien barato. ¿Y cuántos son 25 quetzales en dólares? Son como $3. Un poquito, como 3.25. Sí. Quiero pero chicharrones. Pero hija, para estar en un lugar así de fino como este, mire, mire ese florero, esa mesa. Se ve fino. Sí. Hasta mejor. ¿Sabe qué se parece a un restaurante que está en El Salvador que nunca hemos ido, pero tenemos que ir tal vez ahí? No. Para ir a eso, mejor vamos a Guatemala, que es de los mismos restaurantes. Hacienda Real. ¿Vos fuiste una vez, pa? No. ¿Quién andaba? ¿La andaba Nayeli? Solo yo, la Fátima. Ajá, la Fátima, no, Nano también andaba. Ahí sí iba Nano, Finoli. O sea, no vino, pero es un restaurante guatemalteco en El Salvador. La Mona también ha ido, la Mona también. Ajá, un lunes. Nosotros ya fuimos aquí a Guatemala. Eso sí, también ya fuimos. Fue cuando vos dijiste que me decía, hasta tiraba monedas a una fuente para que yo me muriera. Ajá. ¿Qué le pareció la comida en el restaurante? Riquísima. Vale. Entonces, ahí podemos venir a la batalla, porque ahí sí vale la pena. Pero un día bueno. Un sábado. Un sábado. Ay, yo cualquier día, un sábado. No, vos no salís en esos días. Mire cómo dice ahí, pa' que pollo en pipián. En pipián. ¿Cuántos son 6 días? Pero es que guash, no me gusta. Pepilla. Sí, 3 días nos vamos a quedar aquí, pues. Sí, 3 días. Y este sábado día que voy a la escuela. De veras que vos tenés escuela, va. Ah, puedes ya hablar de tu profesor, profe, no voy a poder llegar este sábado. No, pero si no fuera, nos vamos. Así con TikTok, ¿no? Sí, estaban acumulando esta semana para la tarea. Ya la regaste, sapo. Sí, ya la regó entonces. Mire, ¿por qué no lo mandé en bus, pues? Mire, ve. Ah, sí, está cerca. Así. Va que vos en bus te ibas a ir, Fernando. Si no veníamos nosotros, en bus iba a ir. Desde arriba no los mueve. Ajá, el cóndor. El cóndor. ¿En qué estás pensando, sapo? Podemos empezar. Vaya, ¿cómo se llama? ¿Cóndor o Cóndor? Cóndor. Empecemos con. Esto es esto, chicharrón y carnitas. Chicharrón y carnitas. Vaya, una. Carnitas es como una entrada, caballero. Son 4 onzas, 2 de chicharrón y 2 de carne. 4 onzas nomás. Ok. Entonces, denos unas. ¿Usted quién quiere chicharrón? Levanta mano, ¿quién quiere chicharrón? Chicharrón. Y usted porque no le digo lo dice que quiero. Pero yo para quitarlo ahora mismo. No, sí, no, me refiero. Vaya, una 6 órdenes de chicharrones. 6 órdenes de chicharrones. 2 de mixtas de salchicha y 2 de enchiladas con curtido. Estas son las entradas apenas, sí. Son las entradas nomás. Esto ya es un curtido. 2 enchiladas de curtido. Ajá. Uy, pues me voy a aflojando ya el cinturón. Sí, vaya aflojando. Vaya. Dice plato tradicional de Oriente servido en crema de flor de loroco con...